Estamos viendo una cabra montesa. Hola amigos, hoy me he venido al municipio de Nerja, pueblo costero de la provincia malagueña, donde os voy a mostrar algunas de sus playas más importantes. Son espectaculares, impresionantes, con un agua cristalina alucinante. Venga, vamos en busca de ella. La bajada a estas playas o estas calitas son un poquito complicadas, ¿eh? No es para venir con la familia, con la sombrilla, con la silla, pero para venirte con la toalla en plan tranquilo es de lo mejor. Ahora mismo vamos a ir a la Cala del Pino, que ya estáis viéndola al fondo, y el agua está, ya ves, como un plato. Aquí tenemos encontrado una amiga. Está ahí ahora mismo para abajo, está aquí. Aquí la tenemos. Ella sabe que a mí me gusta bastante la montaña, aunque no tanto como para andar como ella se mueve por aquí. Mira, hola amiga, ¿qué? Mira, no, ¿eh? Fíjate tú, mira cómo va ella, igualita que yo. Ya estamos acercándonos y enseguida haremos un pequeño paseo por la orilla para que veáis qué aguas tan limpias tiene. A las personas que les gusta la tranquilidad, pues son calitas especiales y aunque te cueste acceder a ellas, pero merece la pena porque es algo maravilloso lo que te encuentras aquí abajo. Es una playa de piedrecitas pequeñas. Ahora vamos a ir a la Cala del Fondo y veréis un lugar idílico. La semana pasada con un compañero tenía pensado hacer la travesía Salobreña-Almuñécar. Al final no la hicimos porque había muchas olas. Y con olas no es recomendable, porque hay que pasar por mucho acantilado. Pero hoy sí el día hubiese sido de los buenos para hacerla. Bueno, hoy me he venido solito y os voy a mostrar algunas de estas playas que os he dicho antes. Son unas playas buenísimas, ¿eh? Al ser paraje natural, el acceso con coche no se puede. Y es casi, sería casi imposible. Así que hay que ir bajando por este senderito que encontráis ahí al final, que es lo que hará los que tienen el coche arriba. Bajas por ahí y ya te llega a la playa. Al fondo vemos una familia que es de las más madrugadoras. Seguro que no es la primera vez que vienen por aquí y saben que merece la pena llegar a este lugar. Estos son los acantilados de Maro y Cerro Gordo. Lo que pasa es que hoy no es el día para hacerlo. Hoy es el día para mostraros algunas de estas playas tan impresionantes que tiene Nerja. Aquí la relajación es total y absoluta. Y contemplar este lugar es de lo mejor. Bueno, dejamos esta playa. Ahora estoy cogiendo un sendero de subida. Desde arriba, como siempre digo, todo se ve mucho mejor. Pero para llegar a lo más alto en un día de calor como hace hoy, el sufrimiento es mayor. Pero la recompensa es enorme. Desde aquí puedo apreciar tres de las torres almenaras, de las tantas que tenemos por la costa. Continúo por este paraje natural y os sigo mostrando sus impresionantes playas. Ya me voy acercando a una nueva playita
El sendero es buenísimo, también hay que decirlo. Lo que pasa es que tampoco es para ir cargado de cosas. Magnífico acantilado nos encontramos aquí, que un día como hoy se apetece el baño con este agua color esmeralda. Bueno, vamos a salir del roqueo y vamos a adentrarnos ya en la playa de la Alberquilla, otra de las tantas playas alucinantes que nos encontraremos por todo el litoral. Ya hemos entrado en la playa de la Alberquilla y como estáis viendo el ambiente es mucho mayor que en las anteriores. Ahora, si lo que buscáis es una playa con arenita, esta no es la vuestra, ¿eh? Este enorme pedrusco que tenemos aquí arriba era una antigua torre almenada que, como lo veis, está completamente en ruina. Estaba situado en un lugar estratégico con unas vistas espectaculares hacia la costa africana. Otra buena calita, más pequeñita, menos gente, el acceso es más complicado también. Ahora nos encontramos una auténtica piscina natural para niños. Esta es la playa Molino de Papel, otra de las auténticas maravillas de este paraje natural. Ahora sí toca pegarse un desayuno bueno. Y lugar mejor que este, muy poco. Soy un privilegiado. Contra, que se me ha olvidado la toalla. Venía a la playa sin toalla, no puede ser. Hay que acordarse de la canción "No te olvides la toalla cuando vaya a la playa". A mí se me ha olvidado. Está fría con ganas, pero merece la pena darse un bañito por aquí. Sobre todo porque te activa el cuerpo al segundo. Y el agua ya veis cómo está. Cristalina al máximo. Me ha pasado lo de siempre. Al principio digo que está fría y apenas que lleva un minutillo dentro de ella está hirviendo. No sé lo que tendrá el agua del mar, que siempre pasa eso. Además de curar las heridas del cuerpo, que las cura bien, bien, bien curadas. Bueno, amigos, continuamos la marcha y espero que os esté gustando las calitas que os estoy ofreciendo. Así que continuamos, porque todavía quedan unas cuantas de ellas de las Pierre Cardin. Así que no la podéis perder. ¡Vamos a ello! Ya me he distanciado un poco de las calitas. Ahora os voy a meter un poco aquí en el campo. Ahora mismo estoy sobre la acequia, que también da una tranquilidad absoluta. Se está en la gloria. De la naturaleza solo puedo decir que es maravillosa, porque cuando ves estas cosas te alegran la vida, ¿eh? Ahora tenemos que intentar llegar otra vez ahí a la carretera para acceder a alguna nueva calita. La Adelfa y el Cañaveral están repletos.
Ahora mismo estoy por una parte bastante sombría, que lo único que hay es bastante comunicación entre los pájaros. No sé si lo estáis oyendo. Ya terminamos con las playas de Maro, de su paraje natural perteneciente a Nerja, y ahora estamos ya de lleno en Nerja, concretamente en la playa de Carabello. Desde aquí se puede apreciar el recorrido que me he hecho, que como veis ha sido bastante, ¿eh? Aquí os muestro la playa de Carabello. Es pequeñita, pero también tiene su encanto. Ya estoy dentro del pueblo, me dirijo al balcón de Europa. Muchas tiendas de souvenirs para llevarte un grato recuerdo del pueblo. Aquí sí, ya nos vamos acercando al balcón de Europa y se ve ya muchísima gente. Voy a entrar al boquete de Calahonda y os mostraré otra de las buenas playas de aquí. Ahí la tenéis, la magnífica playa de Calahonda. Ya estoy en el balcón de Europa, que fue antigua fortaleza del siglo IX. Se encuentra situado sobre el acantilado que separa las playas del Salón y Calahonda, donde estuvo situado el castillo bajo de Nerja. Es uno de los lugares más famosos de Andalucía, un lugar idílico para tomar una fotografía panorámica del mar Mediterráneo. Es bastante acogedor, por eso pasan por ahí todos los turistas que vienen a Nerja. Además, está en el centro del pueblo. Ahora voy a ir en busca de la estatua del rey Alfonso XII, que llegó a Nerja después del terremoto ocurrido en el año 1884 y quedó enamorado del lugar, y fue el que bautizó con este nombre, Balcón de Europa. Como habéis visto, ya me he despedido. Solo me falta deciros y recordaros que si os gustan mis vídeos, os podéis suscribir a los dos canales, tanto Boni Senderismo Andalucía como Con Boni de Todo Un Poco. Venga, espero que estéis pronto de nuevo conmigo por allí.